Hola, mi nombre es Lizardo Maggi Pinto, soy oriundo de la ciudad de Jáuregui, del pueblo de Jáuregui, que queda a 10 kilómetros de Luján. Vivo acá en Salta desde el año 1982. Vine para acá por circunstancias de la vida. Mi papá tenía una casa en Villa Las Rosas. Yo estaba bastante cansado de lo que era la capital federal. Y bueno, me puse a estudiar ingeniería industrial, que fue mi pasión siempre, estudiar algo técnico. Me gustaba mucho, me fue muy bien en la carrera, terminé bien, salvo algunos temas particulares que fueron temas universitarios, que hubo paros y etcétera, etcétera, en el año 88. Después de ahí me fui a vivir a Buenos Aires un año, volví. Por acá estuve desde el año 92, más o menos, dando vueltas. Me dediqué a la producción agropecuaria. Y bueno, en el medio de todo este tiempo, de esos momentos, del año 80 más o menos, me dediqué a la fotografía muy apasionadamente. Hice muchas cosas. Hacía fotografías sociales, conocí a varios amigos que están ahora en contacto conmigo, todavía, como Julio Mosquera, que hacíamos fotografía social, me enseñó a hacer blanco y negro. Realmente fue una persona que aprecié muchísimo y lo sigo apreciando mucho porque, bueno, es un referente para mí, hasta que él se fue de Argentina y volvió hace poco por acá y seguimos siendo muy amigos. En el año 92 yo me casé y, bueno, formé una familia nueva. Ya van a ser 30 años que estoy casado, muchísimo. Muchísimo tiempo y bueno, nos va muy bien también. El tema fotográfico yo lo mantuve siempre, me gustó muchísimo el descubrir cosas que no se veían, era mi punto de vista, porque la verdad que la fotografía social nunca fue lo que me gustó, digamos, demasiado, porque hay gente que la hace mucho mejor que yo, y no fue lo que me gustaba, digamos, ¿no? Bueno, y de ahí en adelante empecé a hacer fotografía de naturaleza, empecé a hacer algunas cosas de pájaros, mamíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, me fui desarrollando profesionalmente, fui haciendo algunas cosas en forma particular. También tenía la producción agropecuaria, como contaba recién. Hasta que, bueno, en el año 2006, más o menos, me puse en contacto con la gente del Museo de Arqueología de Alta Montaña. Hice un trabajo muy lindo ahí y sigo haciéndolo hace ya casi 14, 15 años. Tengo un banco de imágenes enorme, creo que es único en el mundo, no lo tiene nadie esto, porque bueno, tengo la posibilidad de estar acá en la ciudad y participar de cuando se requiere algún trabajo particular. Y bueno, lo voy desarrollando tranquilo, muy tranquilo. Junté una cantidad de imágenes increíbles. Más o menos estoy hablando de cerca de 10.000 fotos y también grabé videos. Hice unas cosas en producción en conjunto con Nero Ramírez, que es un gran amigo mío. Después de todo ese tema, también me dediqué al paisajismo. Fui de viaje varias veces por el interior de Salta. Conozco bastante la provincia. Hice un viaje a Yaco con el ingeniero Guijarro, con otros amigos. Y encontramos algunos paisajes que realmente son increíbles que tenemos en esta ciudad, en esta provincia, perdón. Y bueno, justamente a partir de ese paisajismo tuve la suerte de poder conseguir un trabajo a nivel nacional, porque la gente que me contrató le gustaban las cosas que hacía. Y desde el 2011 hasta ahora estoy trabajando para un banco a nivel nacional. Le hice la decoración de las sucursales de ellos, más o menos en unas 260 sucursales. Que bueno, ahí vamos a entrar en el tema que nos compete del año 2020, que fue la pandemia. Que bueno, todo lo que pasó en ese momento fue que se cortaron todas las cosas y tuve que salir a hacer otros inventos. Pues la verdad que siempre fui una persona inquieta que nunca me gustó quedarme. Justamente en el año 2018 tengo una pequeña editorial y armé un librito para niños que me fue bastante bien. Después hice otro de
la temática franciscana, uno de los niños de Yudayaco, para niños, para pintar, y otro de San Francisco, también para pintar. Bueno, en mi editorial también le hice guías de museo del MAM, guía de la catedral, guía de San Francisco, algunas cosas que fueron bastante bien, pero bueno, como todo lo que tiene que ver con turismo, educación y lo que es viajes, a partir de marzo del 2020 se vino abajo, no pude hacer más nada de eso. Se me pidieron algunos particulares proyectos que fui haciendo con el banco, que es el Banco Galicia. Y bueno, por una serie de circunstancias que se fueron dando a lo largo de esos meses, que fue de marzo a junio más o menos, con el banco de imágenes que tengo, que es muy grande, porque tengo toda la Argentina fotografiada, completa prácticamente, ciudades desde Ushuaia hasta La Quiaca, y desde el Dorado Misiones o Los Altos Moconá hasta la Aconcagua, o sea, me recorrí prácticamente todo el país, hice las 24 provincias, y bueno, también hice muchísimas cosas en la capital y en el Gran Buenos Aires, que son bastante difíciles de hacer, porque bueno, el estilo de fotografía que se pide es muy especial. Tuve la suerte que tenía ese banco de imágenes y mi cliente necesitaba hacer unos cambios por el tema de cambios de cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Es lo que, bueno, voy a mostrar en unas imágenes que tengo de cómo se fueron haciendo las decoraciones, que fue todo virtual. La verdad es que no hubo posibilidades de viajar a ningún lado. Así que bueno, como fui siempre precavido y tenía mucha cantidad de imágenes de distintos puntos de Gran Buenos Aires, de Capital y algunas partes de ciudades no muy lejanas de la capital, fue que se hizo este trabajo. Pero bueno, así fue la historia, ¿no? Continuando con la explicación que venía dando, cuando fue el 16 de marzo del 2020, es como que se nos vino el mundo abajo, prácticamente a todo, porque no teníamos idea qué iba a pasar, cuánto iba a durar. Bueno, hoy estamos en febrero de 2021 y tampoco sabemos hasta cuándo va a durar. Entonces creo que hay que seguir tratando de buscar la vuelta. Lo primero que hice fue, bueno, trabajar en casa, porque tengo la suerte que la suerte que trabajo en mi casa y que tengo una familia muy contenedora. Mi esposa realmente es un baluarte conmigo. Ella tiene su profesión, también trabaja en mi casa, en la casa de los dos. Lo que tuve que hacer fue tratar de organizar mis archivos, todo lo que tenía. Tengo una cuenta muy grande de espacio en la nube para poder compartir mis archivos con los que me lo piden. Y bueno, trabajo virtual realmente lo hacía desde hace tiempo. Entonces, no fue difícil para mí adaptarme a eso. Aunque bueno, el tema son los pedidos. Realmente la gente se quedó muy, muy quieta, salvo mi cliente que les contaba hace un rato, que bueno, estaba pidiendo algunos trabajos particulares. Y bueno, un día dije que era mayo, ¿qué puedo hacer? Entonces vi la ciudad vacía y dije, me subo una bicicleta que tengo, que ando en bicicleta permanentemente. Agarré una cámara 360, que es la que tengo acá en la mano, me la puse en la espalda y hice un recorrido por la ciudad de Salta, que se llama Salta en un minuto. Así se llamaba un concurso que tuve la suerte de ser uno de los tres ganadores, mostrando la ciudad de Salta en una forma muy, muy diferente a la que la vimos siempre.
Bueno, entonces a partir de ahí, el tema del video 360 fue algo que me pareció muy inspirador y que podría generar vistas distintas, porque realmente lo que se puede visualizar es algo muy, muy diferente a lo que el ojo puede ver. Entonces, bueno, vino el mes de agosto y dije, bueno, voy a grabar si puedo grabar algo en la catedral. Yo también hago fotografías en lo que es la Fiesta del Milagro, que la vengo haciendo desde el año 2008, también o 2007. Tengo imágenes de 2004, pero no de adentro, sino de afuera. Y bueno, tengo una muy buena relación con la gente de la hermandad, con la gente de la catedral, y tengo posibilidades de hacer imágenes muy especiales. De hecho, bueno, este año pude filmar con la cámara 360 los tres tridio, que son las misas que se hacen antes del día del 15 de septiembre. Filmé el 15 de septiembre un concierto de campanas que fue muy, muy lindo, muy conmovedor, porque siempre yo estaba acostumbrado a verlo con la plaza llena, y esta vuelta fue la plaza vacía. Pude ver el milagro desde dentro, que no había prácticamente peregrinos, pues estaba prohibido por el tema pandémico. Bueno, quiero mostrarles un poquito de eso que hice, que realmente fue bastante visitado. Tengo un canal en YouTube que por suerte la gente lo ve. No tengo muchos seguidores, pero bueno, espero que alguna vez me sigan. Y ahí, bueno, gente de todo el mundo se contactó conmigo, me dejaban comentarios, qué lindas las imágenes, cosas, la pasión que le pone la gente y todo lo demás. Y entonces, bueno, me pareció que la vista de la cámara 360 era algo espectacular, mostrando cosas que generalmente la gente no puede ver. Viendo 16 personas trabajando en un campanario, y bueno, como soy bastante conocido de ellos y amigo, pude acceder. Así que los invito a que lo vean. Me parece algo muy lindo. No sé si vamos a poder ponerlo, es largo, son como 15 minutos. Vamos a hacer un pedacito para que se pueda ver. Thank you.
Después de eso, ya pasamos a octubre. En octubre es el mes franciscano y había un evento muy importante que era la celebración del campanario del campanil de la Basílica Menor de San Francisco, que iban a tocar las campanas por primera vez el 30 de octubre. Entonces se me ocurrió, bueno, hablé con la gente del museo, que soy bastante conocido de ellos. Hice una filmación con tres músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta, que fueron los que tocaron las campanas por primera vez. Son campanas que, no sé si mucha gente lo sabe, pero fueron las campanas que Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, las hizo confeccionar con los cañones de la batalla de Salta y están en este momento en el campanil. Y bueno, por suerte se pudieron tocar. Entonces, bueno, pude hacer esa filmación. Y el día de la filmación, a la mañana, y que hice una visita de cómo es la Basílica Menor de San Francisco por dentro. Y bueno, hice una filmación con la cámara 360 también, de lo que quiero también compartir con ustedes, que es una vista muy particular, que se llama Los Secretos de la Basílica, que creo que va a ser algo que les va a gustar, porque es algo muy nuestro, muy salteño, pero es patrimonio mundial para mí, porque es un lugar que tiene un patrimonio único, incalculable. Así que bueno, lo vamos a ver ahora. Oh, dear.
Bueno, pensando en lo que era mi futuro, porque ya lo de trabajo en mi cliente se había terminado en el mes de junio y había que seguir generando cosas para poder subsistir, me puse en contacto con una persona que es muy amiga mía y me pidieron que haga un trabajo muy particular, que era mostrar la producción tabacalera de Salta, en realidad de todas las siete provincias argentinas productoras, pero por el tema de los viajes solamente pude cubrir esto de ahora, de acá, de la ciudad, de la provincia nuestra, por las restricciones que hay de viaje. Ahora se puede, pero lamentablemente el ciclo productivo del tabaco es desde septiembre hasta febrero, más o menos, o marzo. Entonces ahora estoy prácticamente en la etapa final. Hice un seguimiento de todo lo que es la producción tabacalera desde el día cero hasta la terminación de la producción del cigarrillo. En el medio de todas las etapas, estoy haciendo un video institucional que espero que esté para el mes de abril, calculo, que va a ser difundido, espero que sea educativo, porque tiene un perfil muy especial, donde estamos mostrando cosas que realmente la gente común no conoce, como es el tema de la mano de obra que se emplea, que es gigante, yo no la conocía. Aunque fui productor agropecuario, no conocía lo que es la temática de la producción intensiva, que es el tabaco. Y bueno, se dio la posibilidad de poder conocer desde el gran productor, con muchas hectáreas, al pequeñísimo productor, que hace 2, 3, 4 hectáreas, y ver las dos referencias y las diferencias que tienen culturales entre uno y otro. Porque el gran productor tiene una forma de ver la producción por una cuestión de costos y el pequeño productor también tiene el mismo tema. Y bueno, yo lo quería reflejar, en realidad lo que me pidieron que lo refleje, las diferencias entre los dos y mostrar un poco la filosofía del trabajo, que creo que lo que estoy haciendo va a ser, creo, valorado, porque como comentaba hace un rato, no es algo que se vea todos los días. Bueno, en base a eso fueron surgiendo otras cositas pequeñas. Estoy trabajando para una empresa agropecuaria, no de agro, no agropecuaria, una empresa que vende insumos agropecuarios y estoy empezando a hacer el seguimiento de cultivos que se hacen en la zona de acá, en realidad en la provincia. Pimiento, tomates, rabanito, zapallo, rabanito no, el zapallito, berenjena, y estoy empezando desde que se siembra el producto hasta que se lo cosecha y se lo pone en el empaque, mostrando videitos cortos, tanto para generar contenidos para redes sociales como para hacer lo que es el seguimiento de un cultivo y que la gente comprenda, aparte de la parte comercial, de cómo es, no es solamente que el tomate termina en vino la planta terminada, o sea, le des mostrar todo lo que significa la producción, para que, bueno, la gente comprenda que no, sembrar no es por una semilla y listo. O sea, tiene mucha, mucha técnica, es muy complejo y, bueno, un poco es la idea de mostrarlo de esa forma.
Bueno, siguiendo con lo que estaba comentando respecto al tema de la producción agropecuaria, me puse en contacto con una gente que tiene una bodega en Cafayate. Entonces estamos por empezar ahora a hacer el ciclo productivo de los viñedos. Ahora empezamos al revés, porque empezamos desde la cosecha o de la vindimia y lo haremos en el año para cubrir todas las etapas productivas y hacer también un video instructivo de cómo es la producción vitivinícola, que creo que también es muy identificable con la provincia nuestra, que es gran productora de vinos de alta calidad. Y bueno, en base a eso, también se me ocurrió hablar con un amigo que tengo que tiene un hotel muy lindo en la zona de Chicoana, en Los Loz. Entonces se me ocurrió decirle, ¿por qué no mostramos tu hotel con la cámara 360? Que vuelvo a mostrar que es esta, que está acá, que es chiquitita. Me la pongo en la espalda en una mochila y hago videos mostrando los circuitos que tiene. Así que ahora los voy a compartir para que vean un poco cómo es lo que yo propongo. Y esto es una preliminar, que no es el definitivo. Todo esto está en proceso de desarrollo. Pero en algún momento, calculo que esta semana o la otra, va a estar disponible para que se pueda colgar en la web de ellos o en Instagram de ellos. Y como decía hace un rato, la idea fue buscarle la vuelta para tratar de salir de esto tan especial que fue la pandemia, ¿no? Que la verdad que a mí me dejó, me descolocó al principio, aunque me pude adaptar. Y por último, para comentar, que hace un rato les hice una referencia de que tengo una pequeña editorial, estoy empezando a hacer un libro para niños para pintar del Martín Miguel de Güemes. Como este año se cumplen los 200 años de su muerte. Y bueno, que la idea es mostrarlo de una forma que los niños puedan conocer quién fue. Y aparte, porque sé que a los niños les encanta el personaje, el héroe nacional que tenemos acá en nuestra provincia, que fue, bueno, un ícono para todos. Bueno, estoy trabajando con unos amigos, que uno se llama Pablo Marcino, que es el dibujante, y María Fernanda Cigarán, que es
la chica que hace los textos, y yo soy el que hace todas las improntas de el tema de la bajada editorial, que es la que yo le doy al contenido del libro, digamos, que sería un poco mi responsabilidad para que, bueno, pueda llegar a los niños, espero que sea antes de junio, para que se lo pueda conseguir o en las escuelas o en, bueno, donde sea. Vamos a ver cómo lo vamos a distribuir. Primero que hay que escribirlo, hacerlo. No es sencillo, aparte es un trabajo bastante grande porque tenemos que ver de buscar el perfil del personaje y hacerlo para que los niños lo puedan comprender. Bueno, creo que con eso conté un poco todo lo que es mi vida, ¿no? Así que espero que les haya interesado y, bueno, espero verlos en algún momento. Yo ando por Salta dando vueltas siempre, así que me pueden encontrar por la calle. Siempre ando dando vueltas. Saludos a todos. Como conclusión, o epílogo, como le gusta a Robertino, yo no me quedé quieto porque creo que nadie te va a venir a buscar. Hay que salir a buscar todo, el trabajo, hay que ser perseverante. Sé que es muy difícil porque nuestra profesión está muy complicada por el tema de los... No hay eventos, no hay salidas, hay muchas cosas que se han cortado. Tengo colegas que han decidido vender su cámara porque no tienen trabajo. Yo siempre traté de buscar la vuelta para... Y bueno, les voy a comentar algo que fue algo que me marcó mucho. Yo había prometido en el año 85 nunca más hacer una foto de sociales porque no me gustaba, porque no me gusta acostarme tarde, porque las fiestas no son lo mío. Como comentaba hace un rato, hay gente que es muy, muy profesional en lo que es la fotografía social. No es mi especialidad. Y bueno, por el tema este de la pandemia, como hay que parar la olla, como dicen, yo hice este año, a fines de diciembre y en principio de enero, trabajo en una iglesia para confirmación de comunión. Fue una salida muy buena porque, bueno, pude hacerlo. Los clientes que tuve, que fueron los padres de los niños, quedaron conformes con mi trabajo. Pero bueno, no es que tengo todos los días estos pedidos. Fue una sola vez que me pidieron una iglesia y bueno, fue lo que tuve que agarrar. Y después, bueno, lo que yo creo que es importante es no perder nunca la iniciativa. Me parece que lo más importante es tener la inquietud de buscar algo nuevo, de no quedarse quieto. Yo soy muy inquieto con eso, ¿no? Ando dando vueltas a ver qué puedo inventar, a ver si consigo alguna vista distinta. He tenido algunos trabajos chiquitos, pero bueno, son por colaboraciones que hice con el museo, con el MAM, de algunas piezas para unos trabajos que hicieron para una revista inglesa, porque bueno, como soy el referente de algunas fotografías que saqué, se están haciendo trabajos científicos que son muy importantes, y también para mí, desde el punto de vista personal, es muy fuerte porque, digamos, mostrar las piezas de Yayaco, que son tan preciadas y únicas en el mundo, y tener la posibilidad de verlas y tenerlas enfrente de mi cámara y buscarle la vuelta para que salgan perfectas, es lo que siempre me llama de buscarle la vuelta. Yo siempre digo que a la suerte no hay que salir a buscarla. No viene la varita mágica y te toca, simplemente hay que buscarlo porque todas las mañanas hay que salir y encontrarse con algo que sea el que cambie tu vida, me parece. Es lo que yo busco. Así que bueno, esa es mi conclusión.